Un metro para atrás. Venga, más para atrás. Vamos a... Venga, vamos para atrás, por favor. Thank you.
edad humana, se nos ha seleccionado un criterio, pues unas 100 miradas más o menos sobre un grosso modo 30.000 fotografías. ¿Cuál ha sido, insisto, el criterio? Pues el punto de vista de la víctima. Se ha intentado, es muy difícil tratar materiales tan sensibles, se ha intentado huir de lo evidente, huir de lo incluso obsceno. Es muy difícil, insisto. Pero sobre todo se ha intentado huir de la estrategia del verdugo. El verdugo, esto no es casual, no es gratuito. Incluso teníamos un poco de seguridad. Y los verdugos son conscientes de que finalmente, con el paso del tiempo, consiguen muchos de sus objetivos. Por ejemplo, que se haga el silencio. Por ejemplo, que se vacíen las palabras. Por ejemplo, que se adormezcan las conciencias y, por ejemplo, que crezca la venenosa flor de la amnesia sobre toda la gente y sobre el estertor de horror que da la gente. Bien, pues ya, más de cerca de mil bloques parados a la hora y en el día elegidos por el terror que entra. 11 de marzo, se detiene el tiempo, se lleva el calendario. Yo creo que entonces todo el mundo entendió que el terrorismo es un crimen contra la humanidad, que este no era un problema exclusivo de España y que son los autóctonos. Finalmente, el autor, la mirada no pertenece de ninguna manera al periódico que los pueblos atacados por sí, sino a quien lo ve. Por tanto, este es un vídeo que es para cínicos y toda la gente que vio de esta manera. Es un negocio que se ha inventado, que es eficaz cuando se mueve sobre todo la manera de trabajar. Pero, de todo modo, yo lo digo, y lo digo todo eso como si fuera. El terrorismo no es un negocio. Cínico no es. Yeah.
está loco, es mi hermano. Y no he traído los libros. Vamos a mandar los cuentos de un chale. Thank you.